Usted, señora presidenta, ha tenido un respaldo ciudadano sin precedentes y desde nuestro lugar queremos contribuir a las acciones que posibiliten el desarrollo sustentable de nuestra nación. Todos estos años, al hacer el resumen de las metas alcanzadas, siempre habíamos avanzado varios pasos hacia adelante. Lo mismo sucede este año, con récord histórico de consumo de cemento, de incorporación de personal y de empresas nuevas, con un crecimiento realmente notable. 12 millones y medio, 50 mil, 26 mil, 13, 9,2 son solamente cifras. Pero si decimos que son 12 millones y medio de toneladas de cemento, que son casi 50 mil nuevos puestos de trabajo, que son hoy 26 mil las empresas, la mayoría pymes que trabajan en el sector, que el año que viene vamos a alcanzar el 13%. Usted, señora presidenta, el año pasado nos recordó que habíamos llegado casi al 12. Y el 9,2 que creció la actividad en el número interanual, de todas formas es un número muy importante. El sector debe incorporar anualmente 32.000 trabajadores, 1.800 ingenieros, 1.000 arquitectos y capataces y 4.000 equipos de construcción pesada. Concluido este periodo, estarán trabajando en la construcción 970.000 trabajadores, 56.000 ingenieros y 32.000 arquitectos y técnicos. El desafío, como dije antes, está planteado y somos nosotros los actores de este proceso. Nosotros, los trabajadores, los profesionales, las empresas, los empresarios y el gobierno. Somos responsables de asumirlo para que los demás actores económicos tengan las herramientas necesarias para lograr su propio desarrollo. Tal como sucedió en el año 2008, el contexto mundial parece mostrar nuevamente algunas turbulencias, especialmente en países que antes nos aconsejaban y que hoy nos invitan a que le contemos cómo pudimos resolverlo. Como pasó hace décadas y también como pasó hace pocos años, siempre la obra pública y la inversión en infraestructura parece ser la gran solución a lo que los gobiernos recurren cuando las crisis económicas comienzan a hacer estragos en la economía y en la sociedad. Este carácter anticíclico de nuestra actividad es ni más ni menos el discurso que desde la Cámara Argentina de la Construcción hemos venido pregonando desde nuestra fundación, coincidiendo con la decisión de su gobierno de eliminar o reducir los subsidios. Hoy vamos a firmar un acta acuerdo con el Ministerio de Planificación para integrar el grupo de trabajo establecido en la resolución conjunta número 693 y ya tenemos un número importante de empresarios adheridos. En este contexto no podemos dejar de sugerir que se aplique igual criterio para eliminar el subsidio al peaje en las rutas nacionales que perciben las concesionarias por el paso de los automóviles particulares. Coincidimos con usted, señora Presidente, en que los conflictos sindicales, intersindicales por el encuadramiento de los trabajadores no deben resolverse con la paralización de las tareas y nos oponemos a que integrantes de otros gremios pretendan hacerse cargo del manejo de los equipos y maquinaria de la construcción en nuestras obras. Nuestra entidad y sus asociados se comprometen a trabajar convocando a todos los sectores a que la acompañemos para que sí usted pueda y podamos entre todos los argentinos. Muchas gracias.